Con todo para el barrio constituye una de las acciones priorizadas del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio de Niquero en la actual temporada veraniega. El acercamiento de actividades culturales y recreativas a las comunidades es su principal propósito, así como la integración de organismos e instituciones para propiciar el sano entretenimiento de niños y jóvenes. Nos estamos planificando para este verano 4 actividades de impacto en el mes de julio y 5 en el mes de agosto. Bueno, esta que estamos realizando hoy en el Parque Césped de nuestro territorio es una de las actividades de impacto, es decir, con todo para el barrio. ¿Por qué con todo para el barrio? Porque es la integración de todos los sectores, todos los organismos, dígase el comercio, la gastronomía, la alimentaria, educación, los diferentes prestaciones de servicios como diones, artesanía, construcción, es decir, un grupo de organismos, todo en función de la comunidad y del barrio. Presentaciones culturales de grupos de aficionados y la banda municipal de concierto, exposiciones de productos artesanales, así como exhibiciones de especialidades deportivas y juegos de mesa, forman parte de las opciones recreativas de las actividades con todo para el barrio en la localidad niquereña. El objetivo fundamental de nosotros es el trabajo directo con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, por eso se convocan a todos los niños, a todos los jóvenes, los adolescentes de la comunidad, y también se traen de otras comunidades donde no se está realizando la actividad, se traen para que participen en todas estas actividades. La juventud niquereña como protagonista del verano con todos para favorecer la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, teniendo a las comunidades como centros principales de las acciones del periodo estival. Inés Castro Machado, en directo.